Hola a todos, soy NSRG trayéndoles un nuevo gameplay comentado para el canal. Espero les guste. Esta vez vamos a continuar con la historia donde le dejamos en el Castlevania Chronicles. Dificultad fácil, modo range en Time Attack. Que hoy toca nivel 7, uno bastante complicado. Pero espero que no haya problema. Ya estoy despierto hace un ratito, así que no hay problema. Mientras termino de renderizar el último gameplay que hice hasta el momento del Splunky Classic. Bastante complicado porque duraba como, entre todos los clips, casi 5, entre 4 y 6 horas. Es un poco deep. Y lo reduje a una nada despreciable, ahora 40 aproximadamente, así que bastante pasable, quiero pensar. Bien cargadita de edición y de buenas risas. Así que espero valga la pena para cuando llegue, porque me rompí todo un día casi completo para poder editarlo. Ahí está. Pero bueno. Y ahora voy a pensar... No. Perfecto. Gracias por el Kamui. Ojo. Lo mandé a su casa directamente, a la otra dimensión donde está todo roto. Bueno, voy a intentar rushear un poco el nivel porque estoy devorando demasiado, ¿sí? Aunque este nivel es difícil pasarlo rápido. Así que es probable que me pase de los 8 minutos con 20. 1, 2, 2, 3. Y ahora cuando se va. Bueno. Backdoor. Ajá. Cuidado con los huesitos. Por lo menos ahorro algunos frames rompiendo candelabros y los rompo en movimiento. Huele. ¿Qué te pensaste? A ver, espera. Conche su madre. Pero dale. Entonces, para pegar el tipo, sí. Ya me tienen que dar un golpe esta vez. Para que no me sigamos conociendo. Pero sí, el nivel este se pasaron un poco de complicado. Por eso creo que es el único en el que yo sepa que hay dos potrosts en todo el nivel. Creo que ni siquiera en el nivel final pusieron dos. Para que se den una idea de qué tanto se le fue la mano con la dificultad en esta versión. A ver. Sigue. Listo. Hay que pegarle los pinones a estos. Listo. Hola. Adiós. Lo mandamos a mimir al esquelético sangriento y nos vamos. A ver, a ver. Ahora esta parte que es casi garantizado un hit. Y... acá. No, no sé esquivar esta cosa. O sea, no sé si yo estoy mal con el timing, pero no, nunca se me dio bien esquivar esa primer trampa en particular. Vamos a saltar a la compa. Un poquito más rápido, bueno. Carajo. No importa. Se terminó el juego. Acá por lo menos. Hice. Y listo. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Ahí no salto, me como de sombrero eso. Pero. Saltito. Pero cuando se vaya el péndulo voy. Y aquí, yo que pincho. Y pip. Web. A ver, acá. Hay que hacer un baile. Ahí está, listo. Y. Pues. Que si me toca eso, creo que me mata directamente. Es como el péndulo del Resident Evil 4. Así que, mucho cuidado. Y pack. Easy. Más corazoncitos gratis. Y ahora tengo que tener cuidado de conservar el arma porque... O sea, esta de rompa no. El hacha por ahora está bien, pero cuando consiga la cruz me la tengo que dar. Porque con cualquier otra arma la muerte es imposible. Porque acá el exploit con el agua bendita no sirve más.
la nerfearon durísimo. Y no podés permastunearlo cuando aparece. Así que bueno, hay que ir un poquito más a la antigua y juntar daño. Bueno, era inevitable. No importa, igual es un golpe, no sé. Ahí podrían haber puesto otro, por ejemplo. Pero no. Ya bastante que pusieron dos. Y el siguiente por Rust está bastante lejos. Creo que al final de esta sección. No, en la siguiente pantalla. Me equivoqué. Listo. Ahora viene el Frankenstein, que tengo que corregir un detalle que dije en su momento, que yo pensaba que era inmortal, pero no. Sí que se lo puede matar, lo que pasa es que tiene como 5000 de HP. O sea, es igual de durazno que un jefe, así que sí. En la práctica es lo mismo que decir que es inmortal, porque sigue sin valer la pena pararse a intentar matarlo. De verdad. Dios, que lo tengo muy cerca. Tengo que correr como desquiciado para poder agarrar todo sin que me ataque. Ahí están los abortos esos, embrujados. Quieto que nos conocemos, ¿eh? Quieto. Porque le gusta meter latigazo mientras uno ve bien. La puta que los parió. Enanos de los huevos. No importa. Te voy a sacar. Si este se queda quieto, quieto, ¿eh? Quieto. Parece. Bien. Ahí arriba, justo al lado de esos dos jarrancitos, ahí está el último Rust de todo el nivel. Así que tengo que intentar llegar hasta ahí sin matarme, y esa es toda la curación que voy a tener a lo largo del nivel. Y ya con eso me toca arreglar. Hasta que le demos a la muerte y listo. Y acá creo que estaba la cruz. A ver, sí, tengo buena memoria. A ver, venga nomás. Tengo que sacar estos huevones del medio. Pero algo me dice que no voy a poder, ¿verdad? Bueno, al carajo. Eso sí, me tengo que apurar porque me toca cualquier cosa y muero, así que mucho cuidado. Que ya me estoy quedando sin tiempo, o sea, casi 2 minutos y me falta todavía una pantalla más. Y listo. Ahora tengo que no manquearlo. Y mantener el paso. Listo. Si puedo ir farmeando. Ah, el mural era falso. Se cae. Que tienen un retrato del puzzle milenario del judío. Re loco. Cuidado con las hachas, los collones y la puta medusa de mierda. A ver, esto quedaba corazones. No sé ni para qué junto, si no me hacen falta. Por Dios. Bien, y acá soy un pelotudo, pero bueno, por seguridad, ya vengo. Ok, es un por si acaso, no es. Lo más seguro es que no haga falta y salga la primera. Pero para jugar un poco más tranquilo esta sección, pues lo dejo así. Ya podía haber llegado con más vida, pero no me queda otra. Listo. B, cruz, cruz, B, cruz. B, cruz, B, cruz. Y listo. Voy a ser sincero, me tomó varios intentos, 2 o 3, que tuve que reiniciar todo el nivel. Pero bueno, ahora sí me salió la primera, porque la primera vez había llegado con el hacha y reseteé todo el carajo. Listo, pero sí, en esta ronda sí fue a la primera. Y bueno, espero que les haya gustado el gameplay. En tiempo no hay forma posible, quiero pensar, de llegar, así que no hay problema. What?
Has quedado primero por tiempo. A mí me importa tres pitos. Tengo mejor puntuación igualmente. Total 40 segundos quizás. Y bueno, después viene el nivel 8. Por algún motivo no se registra, claro, porque figura el top tiempo. Pero no importa, por lo menos la puntuación top ya la hice igual. Sobrescribo el archivo para asegurarme de que se guarde. Y si en este nivel ya no llegué a los 8 minutos, en ese ni hablemos. Pero bueno, la semana que viene ya toca jugar el nivel final. Y después veré qué va. Y en fin, ahora voy cortando que me tengo que ir grabando urgente el Symphony of the Night. Como hago siempre, los dejo con la despedida, chicos. Bye bye. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo para que mi trabajo llegue a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones. Síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que YouTube no les avise a tiempo. No duden en revisar las secciones del canal, donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario. Si les gusta el soundtrack de este juego, podrán encontrarlo en las secciones del canal, incluyendo links para descargarlo. También podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams, donde subiré directos de vez en cuando. Y si quieren interactuar de forma más directa conmigo, más allá de YouTube y mis redes, pueden unirse a mi server de Discord, plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes, o para dar avisos importantes sobre mi contenido. Además, para los que quieran y se lo puedan permitir, pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde Ko-fi o Cafecito. Todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío, apenas me entere de la donación, al próximo video comentando conmigo. Los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video. Les recomiendo revisarlos. Siempre que me sea posible, traigo contenido diario al canal, así que siempre tendrán algo para ver. Espero les guste el detalle y puedan apoyarme. Gracias por haber visto el video completo, a los que lo hayan hecho, los que no, intenten lo que vale la pena. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video. Quiero mucho, chicos. Bye bye.